Hola, buenos días. Front door. Hola, buenos días. Ya me voy. ¿Cómo? Hola, buenos días. Come on. You came at the right time. Just kind of scared me for a second there, but it's okay. The heck? I don't even know why that's even there, but okay. Is it warm? Is it getting warmed up in there? Is it warmed up in there already? I don't know. Here you go, mama. Let me try to get up. All right. I'm not trying to show them. Oh, I gotta go the other way. It's like I'm not that too skinny now, huh? You know, Steph? It's not that cool, to be honest. Juanito. Hola, buenos días. Bueno, estamos viendo radio. Hoy es lunes ya. Tienen bueno, cámara. Yo pienso que ahora venimos más tarde. Que tiene muchas cámaras, ¿no? Algo tarde ya. En el Perú han agregado a las cámaras de video en diferentes áreas. Son las 7:06 de la mañana. Entonces, pero bueno, hoy vamos bien. Debido a que el lunes nos amaneció lloviendo. Como se dieron cuenta ya, me imagino. Pero nos amaneció lloviendo y no está muy frío, está súper genial. Obviamente tampoco está calientito, pero ya sin aquí hay inundaciones, todo aquí. Pero bueno, lo bueno es que con mi troca no hay problema, gracias a Dios. No. Creo que ya les platiqué, bueno, el Alexis el jueves estuvo enfermo, bueno, ha estado enfermo estos días, pero yo lo miro mejor ahora. Estuvo enfermo el jueves, lo vi como con mucha tosedera, su garganta como que le molestaba, sus oídos, en fin. Y decidí dejarlo en casa. Pero el viernes pensé, bueno, es jueves, mañana viernes, lo dejo en casa y así toma 4 días y se mejora también él. Pues no. Y el viernes me dice, temprano se levanta y me dice que él quiere ir a la escuela. Digo, ¿quieres ir a la escuela? Y me dice que sí. Dije, ok. Así que lo cambié, lo arreglé todo y lo mandé a la escuela y eso fue contento. Bueno, pues ayer, otra vez eran, yo creo que eran como alrededor de las 8 de la noche. Igual también. Me va y me dice, ya, ella estaba acostada en su cama. Se levanta, va y me dice que él quería ir a la escuela. Digo, ok. Así que bueno, creo que está muy bueno la escuela para él, está muy bien. Los resultados han sido geniales porque él quiere ir a la escuela, él pide ir a la escuela, entonces qué bueno. Yo creo que va a llover todo el día porque está el cielo súper gris. Está bien, bien este color ceniza. Aquí está mi gordito, ya esperando su vas, ¿verdad, mi amor? ¿Estás esperando tu vas? ¿Sí? ¿Qué vas a ir a la escuela? Ok. Pero te ves malito, mi amor. ¿Are you sure you want to go? Yeah. ¿Estás seguro? Ah. ¿En el carro? Oh, no, mi amor. Tienes como que tienes calentura, mi amor. Ok, no, pues. Pero si me llaman, voy por ti, ¿ok? Ok. Oh, ok. Toma agua, mi amor. Monta tu agua. Ve, agarra la corre. No. ¿O no quieres? Ah, oh, bueno. Ok, no, pues. Thank you.
aquí estamos todavía. El base si no llega. Y bueno, ya van a ser las 9 y aún no ha llegado. Y él ya está esperando también ahí. Y pues yo quiero ir a la tienda. Y bueno, quiero hacer mis ensaladas otra vez. Y quería ir a la tienda. Me hice comprar varias cosas. Pero, bueno. Alex quiere una galleta, pero no tengo galletas. Bueno. No tengo. Siempre me gusta tener galletas, bueno, por eso niños que siempre quieren, pero bueno, cuando hay, Jordi se agarra, come galletas, se las acaban y ya. Bueno, vine a la tienda de la 99 centavos a buscar las cosas que uso para hacer mi ceviche. Aquí, normalmente aquí encuentro muchísima cosa buena y bueno, aquí les voy a mostrar como quiera para que miren. Bueno, pues encontré no todo lo que necesito, pero sí encontré una parte. Encontré limón verde, calabacita, zanahoria, pepinos, el chile pasilla, la cebolla morada, tomate y aguacate. Fue lo que encontré aquí. Bueno, el resto voy a ir a agarrarlo a la Walmart. Champiñones hay aquí, pero la cajita está muy chiquita, entonces a lo mejor voy y compro allá. Allá compro dos, y aquí tengo que comprar como unas 6, pues son chiquitas de tiro. Pero igual hay mucho lugar vacío también, así que bueno, me hace falta cilantro, siempre encuentro aquí, bueno, ahora no hay, así que tengo que agarrar allá también. Ando buscando el garbanzo.
que el día se compone, se descompone. Ya sale el sol, ya se nubla. Bueno. Pero no está frío, es lo bueno. Y yo, pues, bueno, ya terminé de salir aquí de la Walmart ahorita apenas. Olvidé el teléfono aquí, estaba mirando que tengo varias llamadas perdidas. Lo olvidé aquí en la troca. Pero bueno, creo que ya ahora sí compré todo lo que necesito. Ya tengo todo lo que necesito de para mis ceviches. Así que bueno, ahorita quiero llegar a hacer uno porque ya me anda de hambre. Pero bueno, como quiera, me tomé un jugo verde ahorita. Así que como quiera, vacía, vacía no ando. No. Me tomé un jugo verde. Así que bueno, como quiera, ya ahorita llego, hago mi ceviche. Aunque no sé cuál hacer primero. Bueno, traje para hacer varios. Quiero incluir también, bueno, hacer la, o sea, echarle todo lo que le he hecho al de garbanzo, pero hacerlo de frijol negro. Ah, ese también está delicioso. Ese también lo hice la vez pasada que hice. Riquísimo. Y es lo que quiero. Quiero ahora meter esos. Tengo ya varios. Bueno, tengo, creo que es el de coliflor, chile poblano, garbanzo. Son tres, son cuatro, digo. Y hoy ¿cómo se llaman? Los champiñones. Y los de frijoles, bueno, son cinco, así que genial. Estamos padre. Ya ahorita ya es hora de ir haciendo de comer. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Por fin llegó Alexis. Son ya, faltan 15 para las 5. Acaba de llegar apenas, me lo acaban de dejar aquí. Ya no lleva ni cómo hacerle. ¿Qué, mi amor? Ya no lleva ni cómo hacerle por Jordi. Pero bueno, sí y no. Jordi no me preocupa tanto porque bueno, él me puede esperar como quiera. Y ahí estamos él ¿Tienes hambre? Baja los pies para abajo, pues. Como quiera, Jordi puede esperar allá. O sea, eso no me preocupa tanto. Yo creo que me preocupara más si fuera al revés. Entonces sí, pero no. Como quiera, este niño me espera ya. Así que bueno, como quiera, nos vemos al rato. No sé ahorita qué voy a hacer. Los planes son de ir por Jordi y regresarme para atrás. Y bueno, Alice trae hambre, así que quiero venírsele de comer. Le hice un caldito de pollo. Pero bueno, conociendo a Alexis, no sé. Pero bueno, le hice un caldito de pollo ahora. Aparte, Alexis anda malito también. No sé si se ve en su carita. Pero bueno, mañana le quiere ir a la escuela, así que. Pero bueno, como que era Platicamos al ratito. Diles, hola, hijo. ¿No? ¿No les voy a saludar ahora? Y bueno, como quiera. Tenía. ¿No quieres saludar? ¿No? No. No, ok. Dice que no. Está Jordi jugando con sus compañeritos.
Está jugando ahorita. Bueno, acabo de llegar apenas aquí por él. Y está jugando aquí con los compañeros, pero ya viene para acá. A él le encanta jugar mucho el voleibol. Le encanta, le encanta. Y bueno, se pone a jugar aquí, así que está bien. Ahí viene Jordi, ¿verdad, mi amor? Thank you, mi amor. Okay. ¿Está frío? Ya. Yeah. How's it been, Momo? Bien. Todo bien, todo bien. Damn. What? Todo de las mil maravillas. What? A cookie. Whatever you said. No. Cookie, cookie, you said or something? I don't know. Tapilla. Tapilla. ¿Sabe que la temperatura está bajando? It started sprinkling for a little bit. Yeah, el día está medio loco. Like the car. Está medio loco el clima. Bueno, aquí está mi ceviche ya de garbanzo. Está terminado ya. Así que eso es lo que voy a cenar hoy. Y bueno. Bueno, pues se vino el agua de abuenas. Le dice, aquí se oye, me encanta el ruido que se oye agua, no sé si escuchan ustedes. Pero ahí está el agua. Ha estado toda la tarde, muy bonito, me encanta que llueva. Pero ahí está el agua. Ha estado toda la tarde muy bonito. Me encanta que llueva.